solo aquellos que más han sufrido. Pueden ser grandes líderes. Su pueblo no lo llamaba general ni rey. Lo llamaba Kukulkan. Tenoch, Mabel, bienvenidos a Cine.com y por supuesto estamos tan emocionados que dos latinos no solamente nos representen sino que estén participando de este universo Marvel por primera vez. Tenoch, Mabel, qué experiencia, ¿verdad? Tenoch, con tu, digamos, tu personaje, este, digamos, semidios, un poco híbrido, el cual no es tan malo al final, digamos. A mí tu personaje me gustó muchísimo, Namor. ¿Qué nos podrías contar de él? Sí, justamente eso. Creo que poner las cosas en bueno y malo, ¿no? Es peligroso en la vida. Y me gusta que en la ficción no se haya hecho, ¿no? Que estos personajes tienen sus motivaciones. Entiendes por qué están haciendo lo que están haciendo. Y desde entenderlos es que hay la empatía, ¿no? Y dices, ay, caray, es que yo estoy de acuerdo, ¿no? Tal vez el método que escogieron no es el mejor, tal vez no. La mayoría espero que todos opten por la no violencia en la vida, pero lo cierto es que después de que entiendes las motivaciones del personaje, sabes que solamente está protegiendo a su familia, que solamente está protegiendo a su gente. Después de que lo entiendes dices, creo que tiene un punto, ¿no? Uh-huh. Porque al final del día creo que los dos reinos, ¿no? Tanto Wakanda como Talokan, son dos reinos que solamente quieren proteger a su gente, que solo quieren proteger lo que es más valioso para ellos. Al final del día, los dos reinos arrastran las mismas heridas, pero cada uno lo resuelve de manera diferente. Y creo que es algo súper bonito esta película, ¿no? La película va acerca del dolor, acerca del duelo y cómo lidiamos con eso también, ¿no? Entonces, esta película lo muestra y que también está bien, ¿no? O sea, si el dolor a veces nos destruye, está bien. Y si con ese podemos hacer algo hermoso, también está bien. Y si con el dolor y las inmundicias que la vida nos arroja en la cara podemos regresar flores, está todavía mejor. Pero sea lo que sea que hagan con eso, solamente demos el siguiente paso y vayamos para adelante, ¿no? Es hermosísimo esta peli. Como dice Tenoch, Mabel, yo creo que también, hablando un poquito de lo que sería el duelo, qué lindo homenaje también que le hacen en la película a Chad. Yo creo que ha sido merecido, fue algo tan sutil, pero a su vez tan emotivo, ¿verdad? La verdad, creo que no había mejor película para hacer la introducción de este mundo que Black Panther, porque justamente creo que lo que nos dejó la presencia de Chadwick y todo lo que crearon con esta primera entrega de Black Panther, para mí, que ni siquiera, sabes, como mexicana, cuando yo la vi, yo dije, wow, ellos están cambiando la narrativa de muchos, muchos lugares en la industria, ¿sabes? Y en el mundo. Y me sentía representada, aunque no era parte de la misma comunidad, por así decirlo, pero sí me sentía parte del mismo movimiento. Entonces creo que ser parte hoy de esta segunda entrega e introducir al mundo de Namor me hace sentir orgullosa como mexicana, como latina, me hace tener esperanza, ¿sabes? Porque justo creo que es parte del legado que nos deja a todos la oportunidad de empezar a cambiar la narrativa dentro de nuestra industria, de empezar a ocupar lugares desde un lugar de complejidad humana rica, ¿sabes? Porque como dice Tenoch, a mí me gusta hacer personajes complejos y los personajes complejos son humanos. Uh-huh. Y los humanos tenemos la luz y la oscuridad. Entonces, cuando ves esta película, justo te encuentras a estos dos mundos en un completo dilema de cómo van a ser para proteger a sus respectivas naciones. Y es una cosa increíble. La película está maravillosa. Gracias. Me encantó, pero sobre todo tiene esos momentos emotivos, tiene mucha acción, es una narrativa maravillosa, así que nada, para despedirnos simplemente presenten y lo que viene pues con Black Panther Wakanda Forever. Bueno, pues para toda la gente decirles eso, que la película es una película muy divertida, grandes escenas de acción, es muy fluida, muy entretenida, se la van a pasar bomba. Y además la película pues tiene muchas más, ¿no? Muchas más capas. Pero si solamente quieren ir a divertirse y pasar un buen rato, esta es la película indicada. Y la van a ver a partir de... el 11 de noviembre. No se la pierdan en todo el mundo. Compren sus boletos.
Y yo creo que aparte de divertirse, también van a encontrar un montón de diversidad cultural y de diversidad de idiomas y de riqueza visual. Así que creo que vale la pena verla el 11 de noviembre.